El día de hoy hablaremos sobre la televisión basura en el Perú. Lo titulamos Lograremos un cambio. Generalmente, cuando hablamos de televisión basura, se nos viene a la mente un conjunto de programas que se caracterizan por la mala calidad en la forma y el contenido que nos presentan. Podríamos decir que su principal antecesor es Trampolín a la Fama. Estamos en el 2017 y quien les habla es una chica de 17 años. Yo he crecido viendo este programa, pero mis padres y sus padres sí. ¿Han visto siquiera un programa completo? Es pura humillación, burla y morbo. Si miran este programa en internet, experimentarán un viaje al pasado. Verán cómo era el Perú en los años 80. Pero muchas personas que vieron este programa lo defenderán, pues según algunas, marcó un hito en la historia. Al menos en esa época existían otras opciones en la televisión. No todo era basura. Había programas como Duelo de las Estrellas, La Torre de Babel, que eran programas culturales e informativos, que contaban con altos niveles de sintonía, algo que no sucede en la actualidad. La televisión peruana de estos tiempos no te ofrece otra cosa que no sea chatarra. Y esto sucede desde los 90, cuando Vladimiro Montesinos, socio de Fujimori, comienza a crear programas de bajo costo de producción, pero de alto nivel adictivo que distraigan la atención como los cómicos ambulantes. Ver televisión basura causa problemas mentales, adicción, falsa percepción de la realidad, adormecimiento de la conciencia, frustración y alienación. ¿Qué, brother? ¿Qué? Empiezan a bailar en la fuerza del baile, en la entrega del baile. Miren, ¿has visto? Cámara lenta, por favor, señor. ¡Oye! Primer 5, 3. ¡Oye! ¡Uy, qué chupa! Mira como si tuviera asco ahora mismo. Te volaron lo que no tenía, Pantera. Pene. La zona. ¡Opa! La. Perdón, me emocioné. La ¡Eres gusano! ¡No te hagas! ¡Eres gusano! ¡Ay, ven que conoces el socorro! ¡Nos vamos a la pausa comercial! ¡Ya volvemos! Hola compañeros y compañeras, hoy nos encontramos en el patio de Centro de Convenciones de la Plaza de Armas de Soyana, donde le preguntaremos a la gente sobre este tema tan controversial, que es propio de debates y discusiones, la televisión basura. ¿Qué programas ve a diario? Mira, los programas que yo veo son de noticias, elaboro todo el día y en la noche me informo de lo que ha pasado a nivel nacional y mundial. ¿Qué es televisión basura? Ya se olvidaron ya el pasado. Ahorita ya están pasando todo esto. Es como la antigüedad, programas culturales, más educativos. ¿Crees que los programas de basura atentan con el desarrollo de nuestra patria y cultura? Sí, claro que sí atenta, porque no son nada productivos para nuestros hijos, para los demás niños, porque solo enseñan juegos que todo el mundo los pueden revisar. Deben enseñar cosas culturales que ellos puedan aprender. Más a la mujer porque los casos de feminicidios y de
ataques contra la mujer son brutales aquí en Perú. Cada vez se toma más conciencia de eso, sobre todo en algunos programas en concreto que he visto. Y es bueno porque es un ejemplo para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, programa favorito mayormente no quiero, en la noche, llegando del trabajo. Sobre todo por el estado de. No salgo a trabajar temprano y llego acá, a veces noche. Encuentro a mis hijos, a ver mis cosas, y entonces programas que habitualmente damos, como es América, ¿no? Es de guerra. Es un programa mayormente. Creo que a veces tiene una acogida de ese programa que no pasa bien. Va más a público joven, a los juegos, a eso, pero el chico tiene mucho que ver, porque mucho que enseñar. Porque imagínense, a veces hacen juegos de cultura, que dejan mucho que desear la respuesta de los niños. O sea, no hay educación, no hay gente. ¿Cómo se vendía sobre el material que presentan al público? De que hoy en nuestro tiempo no están algunas personas no están presentando buena información, buen contenido para que a nosotros nos sirva como ciudadanos, ya que esto nosotros debemos estar bien informados a los problemas que está pasando a los problemas que se vienen a causa de los terremotos, de que nosotros debemos estar más informados y dejar un poco la tecnología de lado para más que todo estar prevenido a las cosas que nos va a venir. Las cosas que están sucediendo, como por ejemplo el terremoto en México, ahorita está la economía está bajando, hay escasez de trabajo, muchas cosas que vienen a consecuencia de cada cosa de los problemas de ahora. ¿Cuál es la razón podría ser de que la televisión ya no pone muchos programas educativos como era antes? Porque se da cuenta que la gente solo le gusta ver cosas que no sirven mucho para su crecimiento de personal ni de inteligencia. Bueno, sí. En sí, más que todo por cómo las personas viven hoy en día. En sí se puede ver mucho la falta de valor de los adolescentes, que son los más propensos a ver este tipo de programas. Incluso en programas de nuestro país, un ejemplo de ello es TV Perú, que ha creado una plataforma para poder como solución a ese tipo de programas. ¿Qué tal? Pero muchas personas que vieron este programa lo despedirán. Pero... ¡Salude! ¡Apúrate! Ya, grabación, toma uno.